canto de la isla de La Palma se haya expresado en la melodía popular de sus Aires de Lima. Santa Cruz de La Palma, la capital de esta bella isla canaria. El puerto de Santa Cruz, en otros tiempos escenarios de hazañas navales que le valieron los títulos de muy noble y muy leal ciudad, se asoma hoy pacíficamente a lo largo de la avenida marítima, en la que las típicas casas forman un armónico conjunto realzado por las tradicionales balconadas. Posee bellas construcciones como la parroquia del Salvador, el ayuntamiento edificado en tiempo de Felipe II, notables iglesias y típicos barrios. En medio de una variada vegetación, pone su inconfundible sello canario al paisaje, la imagen de los dragos. Y la nota bucólica se subraya con la presencia de una joven pastora, quien según costumbre en la isla, aprovecha su paciente actividad para realizar labores de bordado sobre hilo que se exportan en su mayor parte a Norteamérica. Fuencaliente, la zona volcánica del sur, donde se cultivan excelentes vinos y afamadas malvasías. Esta región ha sufrido los efectos de frecuentes volcanes. El último de ellos entró en erupción el año 1949 y ha dejado esta huella en su recorrido desde la montaña a la costa. La lava ha ganado terreno al mar en bastante extensión y hoy, sobre esta misma lava, el tesón de los agricultores palmeros ha construido nuevas tierras de labranza. Tazacorte, la capital platanera de la isla. El valle de Tazacorte, donde desembarcaron los primeros conquistadores españoles, se abre actualmente al cultivo de plátanos de excelente calidad que constituyen una de las principales riquezas agrícolas de La Palma, en unión del tabaco, la vid, el almendro y la caña de azúcar. El plátano es planta que requiere constantes y solícitos cuidados. Antes de su total crecimiento se corta la extremidad de los frutos para evitar que se enmohezcan y pudran. Los palmeros son esforzados agricultores. La escasez de llanuras les lleva a cultivar las laderas de sus montes en toda la extensión de la isla. Puerto
Espíndola, en la costa norte. No es ningún nido de piratas o contrabandistas, sino un refugio natural tallado en la roca donde cobijan sus embarcaciones los pescadores de bajura al regreso de su faena diaria en el mar. Los palmeros veneran como patrona a Nuestra Señora de las Nieves. Su imagen recibe culto en este sencillo santuario próximo a Santa Cruz. La isla de La Palma fue llamada en la antigüedad Templo de Juno por semejar un gran monumento que emerge de la inmensidad del mar. La cordillera que la atraviesa de norte a sur se abre en el centro formando una cavidad redonda conocida con el nombre de la caldera. Camino de este bello paraje se hallan las ciudades de El Paso y la de Los Llanos, segunda capital de La Palma y punto de partida hacia la caldera de Taburiente. Su entrada principal es la que se abre a lo largo del barranco de las Angustias, ya que la caldera es un inmenso cráter circular con un perímetro de cerca de 40 kilómetros, cerrado por picos que llegan a los 2.400 metros de altura. La caldera de Taburiente es un lugar de original belleza, pues en ella se armonizan, con singular atractivo, las pétreas moles con una vegetación en la que al lado del pino de Tea se dan los naranjos, almendros, nísperos, limoneros y gran variedad de flores cuyo olor, a decir de los primeros españoles que llegaron a la isla, 3 leguas de mar de noche alcanzaban. La caldera es desde hace unos años parque nacional y en su interior, solitario y agreste, ponen una nota humana las casas de los guardas forestales que allí habitan. Transitar por los riscos y escarpadas cimas, se valen los nativos de largas pértigas que manejan con agilidad y vigor en una arriesgada modalidad propia de algunas de las Islas Canarias. A su indiscutible belleza y atractivo, une la caldera su abundancia de agua, la gran riqueza canaria que brota de numerosos manantiales. Esta riqueza convierte a la caldera en el centro económico de la isla. Sus caudales de agua constituyen uno de los heredamientos o comunidades más antiguos e importantes de todo el archipiélago. Centenares de comuneros riegan sus fincas, disfrutando cada uno de ellos de este verdadero oro líquido por turnos sucesivos de horas o minutos. El agua es aquí tratada como una finca que se usa, se enajena, se hipoteca, se arrienda y se transmite por herencia. Los guanches que habitaron la caldera simbolizaron en monolito natural al dios Idafe, el cual en unión de esta figura femenina labrada por la erosión parece guardar todavía el secreto del reino de Aceró y de su señor Tanausú, el último rey de la caldera de Taburiente.